Amigos, ¿qué tal? Es nuevamente un gusto saludarlos aquí en Triángulo de Letras, el programa en el que conversamos sobre literatura, como ustedes ya lo saben, y que en estos días ha transmitido gustosa, gloriosa, placenteramente desde el marco, en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Señales de Vida y Muerte es el capítulo a que nos dedicaremos el día de hoy. Es que las tres obras editoriales que les vamos a presentar tienen muchísimo de eso, de vida y de muerte, y naturalmente, como ya lo mencionábamos, de señales. Voy a saludar a los autores que el día de hoy nos acompañan aquí en el marco del estudio que hemos organizado, que hemos creado aquí en Guadalajara. En primerísimo lugar, a Fermín Muguruza. Fermín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Fermín. Hola. Mónica Lavín, querida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, hola, gracias. Y Álvaro Chaos. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Para conocer un poco más acerca de la obra de los autores que el día de hoy nos acompañan, miremos estas semblanzas que les hemos preparado. Ahora regresamos y arrancamos nuestra conversación. Hoy, Señales de Vida y Muerte. Reconocido por su extensa carrera musical dentro de la banda Negu Gorriak y en solitario, Fermín Muguruza, originario del País Vasco, ha llevado a cabo desde el año 2006 un extenso trabajo en el terreno audiovisual. Ha dirigido una serie de documentales sobre la música árabe y actualmente es quien programa las secciones de documental musical de los festivales DOCSDF en México y Cine Migrante en Argentina. Nacida en la Ciudad de México, Mónica Lavín es autora de diversos libros de cuento y novela. Es además profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A lo largo de su carrera, ha sido galardonada con los premios Gilberto Owen, El Narrativa de Colima y el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska. Doctor en Ciencias Biomédicas, Álvaro Chaos Cador, es también profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su libro, Hay un dinosaurio en mi sopa, fue seleccionado para obtener el Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo entre 51 propuestas provenientes en su gran mayoría de México, aunque también hubo participación de Colombia, Argentina, Costa Rica y Perú. Pareciera punk, pareciera Mouse de Art Spiegelman, pareciera Alan Moore, pareciera tantas cosas, pero es solo una con enorme personalidad. Conozcamos un poco más acerca de este libro a través de la producción que sobre él hemos preparado. Regresamos y le hacemos muchísimas preguntas a Fermín con respecto a Señales de Vida, Muerte, Black It's Belsa. Ay, brother, boxeas mejor que bailas, pero ¿de qué va todo eso? Mi padre era de Manchester, un revolucionario, un aventurero. Luchó junto a los republicanos en la Guerra Civil Española. ¿Cómo murió? La verdad es que ni siquiera sé si está muerto. Desde que partió, mi madre me llevaba al faro de Biarritz a ver barcos. Yo siempre le preguntaba si a medida que se alejan y empequeñecen los barcos, empequeñecían también quienes iban dentro. Black is Belsa. Cuéntanos, Fermín, ¿cómo llegó esto? Digo, todos te conocemos por Negu Gorriak, ¿no? Y por la música, y bueno, muchos no, por lo que tiene que ver en la autoría de una, ¿cómo decirlo?, novela gráfica propiamente, tan especial, tan fuerte. Mencionaba yo, te digo, la estoy leyendo y estoy pensando todo el tiempo en Art Spiegelman, estoy pensando en Alan Moore, por supuesto, pero cuéntanos tú, ¿cómo es que se dio esta historia? Bueno, es verdad que mucha gente me conoce precisamente por el recorrido musical. Primero en Cortatu, Negu Gorriak, en solitario, en México, de hecho, pues desde hace 22 años que vengo tocando por aquí. Todas las canciones siempre han tenido mucha relación con el cómico, con el cine. De hecho, también he estado trabajando en el campo del cine documental. El tema del cómic especialmente, además, si se fijas en las primeras canciones, tenían, muchas de esas canciones tenían su reproducción también en ilustración, muchas de ellas se convertían luego en cómic. Entonces, bueno, estuve escribiendo este guión justo al escritor también, Arcaiz Cano, y la idea era en principio quizás hacer una
película de animación. Bueno, yo estaba muy fascinado por una serie de películas que estaban saliendo en ese momento, como Vals con Bashir o incluso Arrugas. O que también hay una enorme influencia en el estilo de los dibujos, sí, ¿no? Entonces, de Vals con Bashir. Pensé quizás que se podría hacer una película de animación, pero de momento también una vez que ya teníamos escrito el guión, pues pensé que era mejor hacer esta obra, precisamente trasladarla a lo que sería la novela gráfica o cómic. Y entonces contacté con Jorge Alderete, que es un argentino que vive en Distrito Federal, precisamente. Y entonces lo conocía porque él había hecho muchos trabajos también de cartelería e ilustraciones con Cefalos Cadillacs y sobre todo también los carteles del antro, del lugar autogestivo y rebelde del Distrito Federal, que es el Foro Alicia, donde yo siempre me reúno con toda la gente cada vez que vengo a México. Entonces él hacía muchos carteles de conciertos de este lugar y pensé que esa era la línea estética precisamente que quería trabajar para la novela gráfica, para este cómic. Ya nos juntamos y en los últimos 3 años estuvimos encontrándonos, yendo, viniendo. Le encantó la historia, se animó para hacer por primera vez esa novela gráfica, porque él hasta entonces no había hecho solamente un par de hojas de cómic, así un par de intentonas, pero no un libro como este, que son 140 páginas, le contamos toda esta historia que es Blackis Belcha y que tiene su origen en un hecho histórico, que fue la invitación que se hizo en Nueva York en 1965, en la Feria del Mundo, a que los gigantes de la comparsa de gigantes de San Fermín, de Pamplona, fueran a desfilar por la Quinta Avenida. Lo que ocurre es que estos gigantes, bueno, son unas piezas enormes en las que entra dentro una persona, los mueve, los baila, porque tienen que desfilar bailando. Lo que ocurre es que son 8 gigantes, pero a 2 de ellos no se les permitió desfilar porque eran 2 gigantes negros. Quiere decir que en la sociedad racista de esa época se prohibió a 2 gigantes negros salir desfilando y bailando por la Quinta Avenida de Nueva York. Este hecho histórico me inspira precisamente a inventarme cómo podría ser la idea de esa persona que tenía que hacer bailar, de esas 2 personas que tenían que hacer bailar esos 2 gigantes negros, qué hacen en ese momento, cómo discuten con los otros, por qué no les dejan salir, y a partir de ahí pues surge una historia en la que uno de ellos se queda, es nuestro protagonista, Manex, que aparece en la portada del libro. Bien. Cómo él precisamente pues se queda en Nueva York, se enamora de una mujer, viaja a Cuba, y a partir de ahí sale una historia de cómo tiene que ayudar también a justo un pantera negra que va a ser susceptible de eliminación por parte de los servicios secretos estadounidenses. Interesante, porque además hay muchos personajes históricos alrededor. Está Malcolm X, está el Che Guevara, y en fin, en general están los años 60. Solo por sintetizar, recuérdame, Fermín, entonces, ¿cuántos años para elaborar el libro? Fue hace 5 años que me junté con el escritor. Durante 2 años estuvimos escribiendo la historia porque hicimos mucho trabajo de documentación sobre esa época, sobre el 65, y luego a través de una elipsis viajamos al 67 y el 76. En el 67 transcurre toda la acción. Durante 2 años estuvimos escribiendo a 4 manos este guión, lo que sería toda la parte del texto de la obra. Y con Jorge Alderete ya me junté hace 3 años y ahí se prolongó durante 3 años hasta que hoy ha visto la luz y está editado también además en México por la Caja de Cerillos. Y muy bien editado, de verdad, qué hermosa de veras quedó la edición del libro. Pensaba yo los años detrás de la consecución de... En el caso de los libros que tenemos acá el día de hoy, pero en general de muchísimos. Álvaro, la labor científica, hablando de señales de vida y muerte que aquí en Blackis Belcha están de verdad muy presentes, es fortísima. Digo, ¿qué más para hablar de vida, muerte que la ciencia? En el caso de ustedes también estábamos comentando ahora fuera del aire la cantidad de años que les llevó elaborar este trabajo, toda vez que estamos hablando de una profundización científica verdaderamente profesional que tanto nos hace reflexionar en la condición de nuestra vida, y no solo la humana, sino nuestra vida. Hablo de nuestro hogar, el planeta que nos alberga a todos. Sí, claro. Bueno, hablar de vida y muerte no solo es de la ciencia, más bien siempre hablamos de eso cotidianamente, pero ¿a quién más le toca que la biología? La biología te explica por qué estás vivo, qué haces aquí. Y no solo eso, te explica por qué te mueres, que son el principio y el final, y te explica qué pasa en medio. Porque mucha gente da por hecho que nos tenemos que morir. Y eso desde ese punto de vista tampoco es tan cierto, ¿eh? Esa parte es interesante porque efectivamente se plantea el hecho de que, bueno, la muerte no es otra cosa que una falla. Algo ocurre orgánicamente que falla y eso desencadena la muerte. Si algún día hallamos qué es lo que falla, quizás venzamos a la muerte. Digo, quizás, ahora vamos a platicar acerca de ello. Esa es una manera de verlo, que las cosas fallan. La otra manera de verlo es que está programado para que se acabe en tal momento. Entonces no es lo mismo. La muerte podría ser simplemente una adaptación, una manera que tienen los organismos de decir, yo llego hasta aquí y empieza otro. Bien. Entonces, es una, en ese sentido, puede ser una adquisición natural. ¿Por qué vives 20, 30, 40 y no 1000 años? Cuando hay organismos que sí viven 1000. Entonces,
las cosas no son, no es uno no tiene que morir irremediablemente. Eso es lo que nos dice la biología. Cosa que en principio implica, no sé, cierto nivel como de avasallamiento, ¿no? Ante la noticia de que no sería necesario el morir. Ahora vamos a regresar a lo que tiene que ver con la sustancia de tu libro. Pero mi querida Mónica, digo, señales de vida y muerte en lo que tiene que ver con el capítulo del día de hoy. Y ya en el caso propio, personal, el alma y el sujeto individual, que es como tal tu personaje que acude a terapia y termina siendo la que en realidad ayuda a la terapeuta a que todo lo demás se desarrolle. Cuéntanos un poco, por favor, acerca de Doble Filo. Claro que sí. Y ahorita que escuchaba a Álvaro, pensaba que escribimos porque sabemos que tenemos el tiempo contado, ¿no? Es una manera de tratar de sobrevivir a nuestra condición mortal. Y yo creo en la palabra, y eso le pasa a mis personajes, ¿no? Antonia tiene veintitantos años, quiere olvidar el primer gran amor y, por lo tanto, el primer gran desamor o fin de ese amor. La primera gran herida. La desilusión. Claro. Y acude con la bruja para que le... Es una mujer que no es que haga nada mágico, sino que simplemente escucha y a través del recuento de la historia encuentra con las palabras llevadas aterrizadas en lo literal, lo metafórico llevado a acciones muy concretas, trata de acompañarla en el olvido, pero paradójicamente eso desata los propios recuerdos, la propia genética amorosa, digamos, por llamarlo en términos biológicos, las propias historias de las que está hecha esa mujer que le dobla la vida a Antonia. La idea era precisamente jugar con esto que es el olvido y el recuerdo. El doble filo, cómo el olvido que deseamos y por qué lo deseamos puede significar, puede ser, yo creo que el olvido es un poco uno morirse uno un poco. Y eso es lo que va la bruja comprendiendo, porque como bien dices, resulta que el personaje transformado es ella. Y fíjate que todo esto surgió de una manera distinta. Otros cuentos, novelas mías salen de una anécdota, de un disparador. Pero aquí era la forma lo que me retaba, la novela corta. Este híbrido o a caballo entre el cuento y la novela, decir poco, un suceso, pero permitir que los personajes se desarrollen dentro de un tablero bastante ceñido. En este caso, las sesiones de terapia. Las sesiones de terapia que efectivamente implican un tablero muy ceñido y además una toma de partido por un género como es la novela corta, que no que se distancie, pero sí se diferencia en una medida del cuento que en otras ocasiones también has cultivado, ya aquí lo hemos platicado. Si les parece, amigos, vamos a una muy breve pausa. Ahora regresamos, continuamos con nuestra conversación, señales de vida y muerte. Ya tenemos acá personalidad indiscutiblemente impresa en cada uno de los libros que les presentamos. Ahora volvemos. No es fácil dormir cuando alguien ha traído una historia a casa. Sobre todo un beso, una declaración. El sueño se altera. Ese dormir cómodo, las sensaciones anestesiadas, la clasificación, cada cosa en su gaveta, las emociones bajo control, el beso primero, no el primero de la vida, sino el primero que inaugura el amor con un hombre. Besos tímidos, besos que desnudan la entraña entre el roce de los labios. Besos tibios. Un beso trastorna. Un beso puede hacer perder pie. Besar por primera vez a alguien es trastabillar. Como echar a andar, sintiendo la anatomía de esos labios, su presión, su deslizar. Doble filo, Mónica, ya hablábamos antes de la pausa y ahora que ya hemos conocido acerca de tu libro, un poquito más acerca de tu libro, ahora te refugiaste en la novela corta. Y no sé si la palabra sea refugio, pero cuéntame, por favor. Puede ser esa palabra, pero también me divertí en la novela corta. Fue como un recreo, porque a mí me gusta escribir cuento y me gusta escribir novela. Y por primera vez pude estar como a bien con estas dos formas, porque creo que son dos formas de apresar o de contar. Y a mí me gusta mucho lo breve, porque lo breve es más preciso
porque desconfió de las demasiadas palabras, porque tiene un poder de sugerencia e invita al lector a participar de otra manera. Y yo pensé que este juego de las terapias era un buen recurso para contar la historia, porque las terapias son finitas, las sesiones, también las terapias, esperamos que sean finitas, ¿no? Pues sería lo ideal, como las novelas, lo deseable en principio. Pero las sesiones siempre están acotadas, tenían que ser bruscas, precisas, y yo digo que me divertí, no porque todo lo que se cuente sea divertido, pasan varias cosas entre la terapeuta y la que cuenta, bien, pero en el sentido de que yo no sabía qué iba a ocurrir. En el cuento sí sé en qué va a acabar, si no, no lo puedo escribir con esa, digamos, esa tensión narrativa. Gracias. Que pide. Pero aquí, y tampoco tenía un esquema de novela como tengo cuando escribo novelas, aquí yo no sabía cómo le iba a ir a la terapeuta, cómo se puede ayudar a olvidar, yo me preguntaba. Además, yo no sé nada de terapias. Yo tenía que inventar los métodos de la llamada bruja para ir acompañando a Antonia, y yo no sabía si lo iba a lograr. No le voy a decir a la gente si lo logra la terapeuta, pero yo no sabía qué iba a ocurrir con la terapeuta. Esa es una maravilla en el caso de la obra artística, no solo en lo musical, sino también en lo que tiene que ver con lo novelado gráficamente y en general. Uno tiene cierta idea, pero nunca sabe cómo será realmente la obra hasta que la tiene frente a sí. ¿Pasó un poco algo así con ustedes, Fermín? Bueno, nosotros de hecho teníamos unos elementos históricos muy, muy concretos sobre los que sabíamos que iba a girar toda la obra, ¿no? Luego fue muy divertido porque lo escribimos a cuatro manos precisamente el guión, y luego también porque con Alderete, el ilustrador, realmente pues la obra creció. Y también nosotros crecimos porque nos informamos un montón de esa época y entendimos mucho mejor también toda la música, el contexto sociopolítico, todo lo que ocurría en esa época, para situarnos también en lo que está pasando hoy en día. Los hechos históricos tienen mucho que ver precisamente con la muerte, porque si hablo del 65 y hablo de esa situación racista en la que no permiten danzar a unas figuras negras, es que unos meses antes habían asesinado a Malcolm X. Justo. Y en el 67 tenemos dos elementos también, que son dos muertes muy, muy concretas, como son precisamente la muerte el 10 de octubre de Che Guevara, que marca también casi de repente uno de los finales, ¿no? Porque llega esa noticia a nuestro protagonista y le afecta. Y el epílogo, que precisamente es también la muerte en un accidente de avión de uno de los cantantes más emblemáticos que ha habido nunca en la música soul, que lo ha influenciado a todo el mundo, que es Otis Redding. Mm. Murió precisamente de un concierto a otro, iba en una avioneta y cayó esa avioneta a un lago y murieron todos los músicos menos el trompetista. Tragedión. Y entonces eso es precisamente leyendo ya nuestro protagonista la noticia de cómo muere Otis Redding. Porque claro, es lo que también nos da la opción de la novela gráfica, de la ficción, de mezclarlo con la realidad. Nosotros llevamos a nuestro protagonista al Festival de Monterrey, que es uno de los primeros festivales que se hace también en todo el ambiente precisamente de la época antiguerra de Vietnam, mucho antes, dos años antes del Woodstock. Y entonces pues nuestro protagonista se junta con Otis Redding y viaja en furgoneta desde el Festival de Monterrey hasta San Francisco. Entonces ahí le conoce, incluso canta con él, bueno, pues ese tipo de cameos que nosotros creamos, inventamos en esta obra. Sí que teníamos muy claro cómo era el comienzo, cómo tenía que ser el final más o menos. Todo lo que hubiera alrededor pues es realmente pues eso, ¿no? Fruto de nuestra imaginación, siempre mezclándolo con personajes reales, ¿no? Hay que hacer un viaje, hay que encontrarse con distinta gente, hay que sacar un pantera negra y hay que llevarlo hasta Cuba, pero haciendo un viaje por distintas ciudades del mundo donde van a conocer a distinta gente y le va a contar cuál es la situación en ese momento, ¿no? Desde el Distrito Federal, Tijuana, Los Ángeles, a Quebec, Montreal, Argelia, pasando por Madrid para volver otra vez hasta La Habana. Sí, suena una ruta compleja, pero además interesante, porque eso le da verosimilitud no solo al trabajo en general, sino por supuesto a la historia. En el caso de ustedes, Álvaro, ¿cuál es la metodología detrás de un trabajo tan particular como el que nos estás presentando el día de hoy? Un trabajo biológico, científico, que naturalmente también atañe a señales de vida y muerte. Ah, pues mira, la metodología sale... A mí nadie me enseñó a hacer eso, entonces sale de dar clases, sale de platicar con gente que estudia lo mismo que tú, de ir a congresos, de dialogar, y luego de darte cuenta de que la ciencia, aparentemente algo que no debería pasarle, es que toma paradigmas y toma situaciones que las empieza a crear como dogmas de fe. Y entonces se empieza a perder en realidad lo que es la ciencia. Por ejemplo, ahí lo que yo toco en parte de ello es la desmitificación de Darwin. Cuando uno oye evolución, normalmente piensas en huesos, dinosaurios y Darwin. Los huesos y los dinosaurios, bueno, están bien. Y Darwin también. El problema de allí es que las ideas de Darwin han pasado y hay un problema para quitarlas.
hay un problema para refutarlas, porque se han refutado. En realidad, las ideas de Darwin ya han quedado, no son las más importantes para explicar la evolución, y eso nos está costando mucho trabajo a los científicos de hacerlo, de que la comunidad científica se dé cuenta de que la selección natural y el darwinismo en realidad nos explica muy poco de la vida. Hay otros procesos nuevos, venidos de la física, venidos de otros lados, que nos están explicando bien las cosas, pero hay una reticencia de la comunidad científica, parece raro y parece contradictorio, pero sucede. Entonces, parte de... En realidad el método no existe, simplemente existen las ganas de comunicar que yo tengo, las ganas de que yo estudié dos carreras y entonces en una les tenía que explicar a los otros, yo era biólogo, y entonces tenía que explicarle a mis compañeros de letras pues qué era la biología, porque ellos querían saber. Y entonces ahí me fui curtiendo un poco para explicarle a gente que no es bióloga lo que en realidad es la biología y lo que en realidad es la evolución. Y te hacen preguntas muy raras, preguntas que no te hace un biólogo. Entonces, cuando Bien. Una persona de letras te hace una pregunta, tú supuestamente dices, pues claro que la contesto porque es más fácil que una de un biólogo. Y al contrario, es mucho más difícil. Claro. Vamos a conocer el libro que nos está presentando el día de hoy, Álvaro, a través de la semblanza que les hemos preparado, la producción que les hemos preparado con respecto a su contenido. Y bueno, ahora continuamos platicando porque realmente desde sus distintas vertientes, pues todos los temas son interesantes. Debries y Morgan, entre otros, entendieron que las especies nuevas no se creaban de un continuo de variaciones. Estas no surgían como un abanico gradual de posibilidades, más bien aparecían de manera abrupta. De chícharos verdes aparecían amarillos, de los rugosos salían lisos. No existían formas intermedias. A esta corriente se le conoce como mutacionismo o mendelismo. Postulaba que las especies surgen por mutaciones en el material genético. Para ella, la clave de la evolución biológica reposaba en los factores internos de los seres. Algo que agregar, Álvaro, con respecto a tu trabajo, tiene que ver con la enorme trascendencia para cualquier lector, en tanto que, no quiero ser lugarcomunero, pero es real, pues la ciencia te ilumina, ¿no? Y da de alguna manera un horizonte como muy concreto sobre el cual comprender el mundo, ¿no? Claro, la ciencia te explica el mundo. Por eso es algo extraño. Yo me puse a pensar que aquí en la FIL, lleva 28 años haciéndose la FIL de Guadalajara y hasta ahorita, hasta el día de hoy, hay una presencia oficial de la ciencia, lo cual sí me deja a mí un poco preocupado porque llevamos 28 años sin tener ciencia acá. Y todas las demás manifestaciones literarias son importantes, pero también la ciencia. Y como dices, la ciencia te explica, la ciencia te da saber. Y ahí a lo mejor viene el meollo del asunto, porque la ciencia te da poder. Y entonces, cuando uno empieza a atar ciertos cabos, tal vez te explicas mejor las cosas desde ese punto de vista, ¿no? Porque la ciencia no se le da tanta trascendencia como otras. O tanta relevancia en ese sí, sentido. Sí, pero bueno, suena trillado que la ciencia te ilumina, pero el sol también, y no por lo trillado le quita lo real, ¿no? Sí, no por lo trillado. Mónica, estabas hace un ratito reflexionando algo con respecto a lo científico, dinos por favor. Es que yo soy bióloga, que me dediqué a escribir. Otra conexión del programa. Pero fíjate que yo querría haber hecho periodismo científico en un tiempo en que no había cómo formarte como periodista científico, o sea, como ser un divulgador profesional. Entonces, por eso me parecía interesantísimo tanto la procedencia y la intención de Álvaro, como esta sensación de que es, a mí me parece maravilloso entender los fenómenos científicos con las palabras que te permitan entrar en todos los territorios. Y mi personaje, la terapeuta, es física. Que abandonó la física. Conozco algunos que han abandonado carreras duras para hacer cosas medio intuitivas y extrañas. Sucede. Bueno, yo vengo de formación precisamente, soy pedagogo, pero usted tiene unos años de filosofía, pedagogía y psicología, ¿no? O sea, que sí que entiendo lo que estoy diciendo, lo más que descubrí de repente que el punk rock también era un elemento pedagógico muy importante, y entonces dejé la carrera y me dediqué a hacer música y a practicar otro tipo de educación alternativa. Mira, nada más. ¿Qué tipo de inquietud en el caso de cada uno de ustedes quedó cumplida, cimentada, digámoslo, finiquitada, una vez que aparecen sus respectivos trabajos, Fermín?
Bueno, en este caso precisamente no hay nada acabado porque es un proyecto, más que un libro en sí mismo, es un proyecto transmedia en el que contamos muchas historias, no solamente con este elemento que es el libro, sino que hemos organizado también una exposición que contextualiza toda esta época en Bilbao, con espíritu también de itinerancia, o sea que probablemente igual llega a México el año que viene. Tenemos también, he compuesto una canción, tenemos una unidad pedagógica también precisamente que a través de esta exposición los chavales de 15 a 18 años pueden entender más lo que es la novela gráfica, su evolución desde el cómic, toda la gente que ha estado dibujando, la participación de las mujeres también en este tipo de arte. Y no solamente eso, sino que probablemente igual vaya a tener una película en un futuro, ¿por qué no? Y entonces esa es la idea, ¿no? O sea, no ha quedado, lo que ha quedado realmente acabado es la novela gráfica, que sí que ha costado, porque son 3 años de trabajo con Jorge Alderete, el doctor Alderete. Entonces, en ese sentido, la novela gráfica, el cómic ya está aquí. Pero a partir de ahí salen muchas más cosas, como los encuentros también que estamos haciendo a través de Black is Belza para conocernos mejor, para tomar como excusa quizás este libro también y hacer encuentros. Estamos haciendo en Bilbao, pero con esta exposición probablemente salgan en otros sitios. Y conocer un poco lo que pasó en esa época, pero también a través de lo que estamos haciendo ahora mismo. Muy bien. En el caso de ustedes, Álvaro, y digo de ustedes porque hay un equipo detrás de la consecución de todo esto. Pues, mira, hablar de fines es difícil. Porque, por ejemplo, el otro libro que también tengo de divulgación, también me quedé con las ganas de seguirle, y este igual. Y este además, aunque tuve como 6 meses para hacerlo, me dio influenza, entonces me quedé como 1 mes o 2 meses sin poder acabarlo. Y entonces en realidad yo había pensado más cosas, había pensado meter reportajes a los animales, ¿no? Pero en tono de un reportaje. Y entonces en ese sentido, pues, si me dices en qué me gusta como fin, me gusta que ya salió, eso es bueno. Me gusta que se genera polémica en la ciencia, que se vean que hay otras ideas, que se vea que lo que tenemos como la teoría sintética, que es lo que se utiliza hoy en día para explicar la evolución, es una teoría muy inacabada y hecha de una manera muy extraña. Y entonces, más bien, si me dices el final, yo lo vería como que es el punto, mi fin es que es el punto de partida para comenzar a construir una nueva teoría y además para que la gente entienda y vea lo último que estamos haciendo en la teoría evolutiva, que no es solo lo que nos están diciendo siempre esos mitos, yo les llamo mitos ingleses porque hay varios, y uno de ellos es Darwin, y el otro, pues bueno, hay otros mitos ingleses que no vienen aquí, ¿no? Pero bueno, yo diría que es el fin es el punto de partida para volver en lo y para que tiene explicar que ver todo esto otra vez. Con la divulgación. Muchas gracias, Álvaro. Y finalmente, Mónica, y digo finalmente porque ya se nos está acabando el tiempo. Te digo rápido. Bueno, yo he escrito varias novelas que tienen que ver con primeras veces, y los personajes se llaman con A. Aquí es Antonia, han sido Ana, la violencia, Andrea, el viaje, y en ese sentido creo que eso ya creo que los asombros de las primeras veces que nombramos algo, no se me ocurre otra cosa que tocar, pero el tema del amor, el desamor, porque a mí me parece tan azaroso el encuentro de las personas, y creo que la invención del amor es un acto humano y por lo tanto imperfecto, y siempre nos estamos preguntando acerca de él, eso no se acaba. Me parece maravilloso cerrar de esta manera nuestro programa. Yo les quiero agradecer muchísimo a nuestros autores que nos hayan acompañado el día de hoy. Fermín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y Mónica, muchísimas gracias por estar aquí en Triángulo de Letras. A los tres les pediré que nos firmen el libro que han traído para nuestros televidentes, para que se lo lleven en unos instantes más. Y a ustedes la invitación para que nos acompañen en un nuevo capítulo de Triángulo de Letras que continuaremos transmitiendo desde aquí, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchísimas gracias.